No sé cómo empezar para presentar a nuestro próximo invitado porque he hablado tantas veces con él, ustedes lo conocen tan bien que casi casi es de casa, y de hecho es de casa, de cada uno de nosotros. Lo hemos visto en el teatro, en el cine, en esta televisión, le seguiremos viendo, le volveremos a ver y siempre diría yo, y ahí es donde uno le admira y le envidia, y siempre en olor de multitud, siempre con éxito, siempre con aplauso. Yo no recuerdo que nadie le haya puesto nunca mal, haya tenido una crítica mala, nadie hable pestes de él. Se llama Adolfo Marsillac, por si lo quieren saber. Buenas noches, Adolfo. Y claro, uno tiene la impresión de que Adolfo todo lo hace bien. Yo no sé lo que opinarás tú, pero la verdad es que... Yo opino que no, que yo hago muchas cosas mal. Además, debo abalanzarme inmediatamente sobre eso que acabas de decir, porque yo he tenido muchas críticas malas, muchísimas críticas malas. Lo que pasa es que he sobrevivido a ellas porque eso se llama los artistas, acostumbramos a tener una vida profesional más larga que los críticos. Yo recuerdo siempre una estupenda frase que me parece que era de Edward Albee, que decía... Que los críticos son la gente que mejor conoce el código de circulación, solo que no conducen nunca. Entonces, una excelente frase. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. No, yo he sobrevivido a mis críticos, pero es una cosa que yo creo que le sucede a muchísima gente. Yo fui muy amigo, a pesar de la gran diferencia de edad, de Ricardo Calvo, que fue un gran actor, que también fue muy amigo de mi padre. Entonces, pues un día, teniendo una conversación parecida a esta, sin la televisión por delante, claro, porque eran otros años, otras épocas y otros tiempos, pues yo le decía lo mismo: don Ricardo, qué barbaridad, usted siempre ha tenido buenas críticas. Me decía: no, hijo mío, no, yo siempre he tenido críticas malísimas. Lo que pasa es que aquí estoy. Pero pues es un caso parecido, aquí estoy. ¿Cuántos años lleva estando Adolfo Marsillac? Pues yo empecé a los 17 años y tengo 55, o sea que muchos. Pero Marsillac no iba para actor, precisamente. No, Marsillac iba para abogado. Y fue, o es, abogado. Yo terminé la carrera de Derecho porque cuando yo quise ser actor se lo planteé a mi padre. Era una época respetuosa con los padres. Yo me llevaba muy bien con mis padres. Gran bofetada, imagino yo, cuando el pequeño Adolfo fue a decirle a don Adolfo, posiblemente, que quería don ser Luis, actor. Don Luis. Don abuelo era, mi abuelo era don Adolfo. No, porque mi padre era... es muy curioso todo eso que digo de los críticos, porque mi padre era crítico de teatro y mi abuelo también era crítico de teatro. Pero yo siempre he sospechado que mi padre y mi abuelo lo que querían ser en el fondo eran actores de teatro. Y eso es lo que pasa siempre. Vamos a hablar bajito, sí, porque esto sí, luego te puede costar un disgusto. Eso es lo que suele pasar con los críticos. De lo que sea, ¿eh? Quiero decir, el crítico de motor, al final de cuentas, lo que quería ser era Fittipaldi. Yo creo que sí. Por supuesto, hay horrorosísimas y excelentes excepciones, pero en eso general sí, claro, por eso lo digo. No, pero sí, hay excepciones de verdad. Lo que ocurre es que, bueno, a mí me parece que entre poder crear una cosa o poder hablar sobre los que crean, alguien dijo también que los artistas hacen la historia, viven la historia, la inventan, y los críticos cuentan la historia, la cuentan, la escriben. Eso es otro mundo. A mí me parece que es muchísimo más atractivo inventar que hablar sobre los que inventan. Ah, por supuesto. Volvamos otra vez al tema del padre Marsillac y el hijo Marsillac, que cuando le dijiste que quería ser actor y él te dijo: no, hijo mío, estudia, etcétera, etcétera, y estudiaste y te licenciaste en Derecho. Yo terminé la carrera, ¿qué te pasa? Sí. ¿Qué me pasa con mis hijas? Bueno, con mis hijas me pasan muchas cosas excelentes. Yo me llevo muy bien con mis hijas. No, en este sentido. En este sentido, ya. Pues en este sentido, pues ocurre que no me hacen ningún caso. No me hacen ningún caso. Y supongo que es una consecuencia también de los tiempos, de las generaciones, no sé, de múltiples circunstancias. A mí me parece un error que mis hijas no estudien. No me parece un error que sean actrices, me parece fenomenal. Me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Y a mí me duele profundamente que mis hijas no estudien y que además, como consecuencia de eso, se admiren de la gente que estudia o que sabe cosas. Me parece que están cometiendo un error grave, y no tengo ningún inconveniente de decirlo públicamente porque se lo he dicho a ellas en privado siempre. De diversas maneras, intuyo. De diversas maneras, intuyes bien, sí. Casi siempre de una forma suave y educada, porque yo acostumbro a ser, no sé si suave, pero por supuesto educado. No voy a hablar de la crisis teatral, no quiero caer en esa tentación, pero es que si yo le planteo a Adolfo Marsillac la crisis teatral, el pobre actor que no se ha estrenado en los últimos 3 años, o el autor, etcétera, va a decir: bueno, pues ¿y este se queja? ¿De qué se queja? Claro, no, yo no me quejo. Yo no creo que haya exactamente una crisis. Esa es una palabra que está casi en la definición del teatro. Yo diría que el teatro es una situación permanente de crisis, una situación crítica que hace que un movimiento suceda a otro, etcétera. Yo lo que creo que ha sucedido es que porque las posibilidades, las
las disposiciones o las ofertas de ocio se han multiplicado naturalmente, la gente ha perdido la costumbre de ir al teatro. Es decir, la gente iba antes al teatro, no, pero no existía la televisión. ¿Y ¿no? qué hay que hacer entonces? No, yo creo que la gente va a ver unos determinados espectáculos. Que lo que ocurre es que el teatro es barato respecto a lo que cuesta en el resto de Europa, pero es caro respecto al nivel de vida español. Entonces, claro, el espectador dice, bueno, pues yo quiero saber si ese espectáculo me va a gustar y yo voy a amortizar mi dinero. Y además lo quiere saber, curiosamente, no por lo que dicen los críticos en los diarios, sino por lo que le dice un amigo o una amiga suya por teléfono. Esa es la auténtica publicidad que funciona para los espectadores y para los espectáculos. ¿Estoy en lo cierto si digo que en Madrid y en Barcelona se está representando una obra de la que Adolfo Marsillac que es autor? No, sí, es cierto, sí. Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted? ¿Cuál es el secreto de esta obra que tiene, al parecer, tanto éxito? Me parece que lleva 3 temporadas, 4 temporadas. Pues sí, se estrenó el año 80 y en estos momentos se está haciendo en Madrid y al mismo tiempo en Barcelona. Pues yo no sé cuál es el éxito, porque si uno supiera cuál es el éxito, intentaría, sería peligrosísimo, porque uno intentaría siempre reproducir la misma receta, la misma fórmula. Yo diría que quizá lo que sucede es que es un espectáculo en el que la gente se reconoce. Y a mí me parece que eso es importante. Eso y que es un espectáculo pensado para los espectadores. Una de las cosas que creo que están sucediendo en el teatro español es que la gente de mi oficio piensa más en los directores generales de turno que en el público, que piensa más en las subvenciones que en la gente que va a taquilla a comprar una localidad. Eso es peligroso. Eso es peligroso, es tremendamente peligroso y eso puede acabar con el teatro y con los directores generales de paso, claro. El último premio que le han concedido a Adolfo Marsillac me parece que fue el premio OTP por la serie de televisión Ramón y Cajal. Sí. Tanto se vitupera a televisión y de repente pues a actores importantes, autores importantes trabajan aquí, se les premia y su labor es tenida en cuenta. Como... Yo no vitupero a televisión, al revés. Yo he hecho varias series aquí, en esta casa y en otras casas que he tenido televisión desde su origen en el Paseo de La Habana y yo nunca he despreciado a televisión, al revés. Lo que ocurre es que, bueno, pues a veces paso largas temporadas sin trabajar en televisión, pero me parece bien televisión. No hablo de televisión española, no quiero hablar de televisión española, sino de la televisión como medio. ¿Es un medio para ser despreciado? Yo creo que no. Yo creo que es un medio para ser temido y para ser observado y para ser estudiado y para verlo con una cierta precaución. Porque, claro, al tener una audiencia tan grande y tan heterogénea, naturalmente obliga a plantearse los problemas de una manera muy curiosa. Y luego, yo creo que obliga a plantearse una cosa que muchas veces no se plantea la propia televisión. Yo creo que la pregunta es, ¿qué es televisión? Porque muchas veces televisión vende sucedáneos del cine o sucedáneos del periodismo o sucedáneos del teatro. Pero televisión, yo creo que en el fondo nadie sabe lo que es televisión. Y eso es lo que a mí me parece más excitante de la televisión. Es que no hay tiempo para pensar qué es eso. Eso es lo que dijo una vez un gran presentador o conductor, como se llama allí, de un programa de televisión. Es que no hay tiempo, es que es tanta la prisa que no da tiempo a pensar sí, en dónde estamos metidos. Sí, pero es una cosa que hay que considerar en su concepto, claro. ¿Qué morirá antes, el teatro o la televisión como medio? Bueno, yo no deseo que muera ninguna de las Hombre, dos cosas. Yo tampoco. Claro, evidentemente. Pero, en fin, puestos a llevar las cosas en su hipótesis última, yo diría que moriría antes la televisión que el teatro. Porque yo creo que el teatro, mientras exista un individuo que tenga algo que decir y otro individuo que tenga interés por oír lo que ese individuo anterior dice, eso no puede morir jamás. Pasará múltiples problemas. Durante cierto tiempo, Adolfo Marsillac, como recuerdan ustedes muy bien, fue director del Centro Dramático Nacional. Y un día dijo adiós y se fue, así por las buenas. Sí, bueno, me ayudaron también a decirlo. Con el nuevo gobierno, con las nuevas ideas del gobierno con respecto a la cultura, el teatro, etc., ¿le hubiera resultado tan fácil decir adiós? ¿O le hubieran empujado un poco? ¿O le hubieran ayudado a decir adiós? No, yo creo que... Bueno, yo conozco al hermano de Luis Solana y conozco a gente del... Bueno, al actual... No hagamos demagogia general. Barata. No, ¿eh? No hago ningún tipo de demagogia barata. Yo, bueno, he hablado con ellos, incluso existe la posibilidad de que yo alguna vez colabore en ese ministerio. Pero ese ministerio tiene un problema. En primer lugar, yo creo que los ministerios de cultura no deberían de existir, porque eso sería el mejor síntoma de que la cultura funciona. Pero sí, hecha esta salvedad, me parece que el gran problema que tiene el Ministerio de Cultura, y eso no lo va a resolver de momento, me parece, ningún tipo de gobierno del signo que sea, es un problema económico. Mientras el presupuesto del Ministerio de Cultura sea muy inferior al presupuesto de los otros ministerios, pues por muy buena intención que tenga la gente que esté al frente de él, pues es...
o de ellos, es difícil llegar a una solución. Entonces, ¿a qué tanto hablar de cultura, cultura, si al final de cuentas nadie pone lo que hay que poner, que es el dinero, por muy vil y asqueroso que nos parezca o que les parezca o que sea? Es que yo voy a decir una cosa terrible, terrible, que quizá no debiera decir, pero supongo que dentro de las apetencias, sobre todo de las necesidades de un gobierno, pues que hay unas prioridades muy, muy superiores a las de la cultura, y eso es así. Y a mí me parece tremendamente dramático, porque me parece un error de enfoque, porque a mí me parece que no se puede establecer ningún cambio en el político sin hacer un cambio antes en el ser humano, y todos los cambios del ser humano pasan por un cambio en la cultura. ¿Pero eso es aquí? Eso es en todas partes. ¿O es en todas partes? No, eso es en todas partes. Entonces, ¿entonces qué? ¿Dónde estamos? Entonces mal. Entonces mal. Yo le voy a hacer una pregunta a Adolfo Marsillá que le rogaría que me contestara con verdad de la buena. Imaginemos que tiene algunos dinerillos ahorrados. ¿Los invertiría en un proyecto de teatro o de cine o es usted tan listo como para saber que eso no hay que hacerlo? Pues yo los he invertido alguna vez o varias veces en mi vida, pero últimamente no, porque descubrí que no quería seguir siendo o ocupando la figura siempre incómoda del empresario y que no quería terminar de hacer una representación e irme al despacho a hablar con mi representante sobre cómo había ido la representación económicamente y cómo se presentaba el sábado y domingo. De manera que solo por esa razón. Adolfo, volvamos a la televisión otra vez, pero en otra faceta que últimamente está teniendo una gran preponderancia en televisión española. Muchos actores de populares importantes hacen anuncios en televisión, son reclamados para hacer anuncios por, suponemos que, fuertes dineros. Sí. ¿Eso va en demérito, en desprestigio del actor? No, yo creo que no. Yo creo que eso iba en un principio, sí, los primeros que hicieron publicidad. Yo me acuerdo que había un estupendo escritor, periodista, se llamaba César González Ruano, que fue de los primeros que en televisión hizo un anuncio. Era un anuncio de un cigarrillo, no voy a decir la marca. Y bueno, eso escandalizó muchísimo a las gentes bien pensantes de este país. Y sin embargo, pues no sucedió nada. Y luego ya la gente se ha acostumbrado. A mí me parece que vivimos en el mundo de la publicidad. Y eso está bien o eso está mal, no lo sé. Pero vivimos ahí los políticos, la iglesia, todo el mundo necesita de la publicidad. ¿Eso lo dices porque tú has hecho anuncios? No, eso lo digo porque lo pienso. Pero aparte de eso, claro, yo también hubo un momento, la primera vez que me ofrecieron un anuncio, que pensé todo eso y pensé en la medida en que podía perjudicar a eso que se llama la imagen, y decidí que no, y realmente no, creo que no ha perjudicado nada. ¿Y merece la pena hacer anuncios? No demasiado. ¿Y anunciarías cualquier cosa? No. Quiero decir, yo creo que te he visto anunciando un libro, me parece, una enciclopedia, sí, etcétera, etcétera. Sí. ¿Pero anunciarías, por ejemplo, un estropajo? Un estropajo. Yo creo que el problema. Sí, un estropajo, sí. A mí me parece. Yo adoro los estropajos. Siempre lo pensé, siempre lo supe. Siempre lo supe. Además, abundan tanto. No, es que yo creo que el problema del anuncio es que el anuncio esté bien hecho y que el anuncio sea digno. Y luego que lo que uno anuncie, pues también sea mínimamente digno y tenga un mínimo de calidad. Lo que no se puede es anunciar una cosa con la cual se está estafando a los posibles clientes, claro. ¿Qué le vas a pedir o qué le has pedido al año 83? Ya sé que no tiene nada que ver esto, porque esto hace 4 meses pues estaría estupendo. No, yo no le pido nada. Yo no le pido nada a los años. Apenas le pido nada a la gente con que figúrate. No, le pido cosas a mí mismo y, bueno, me pido seguir trabajando. Adolfo, ¿y estás de vuelta de todo? ¿Estás de vuelta de algo? Casi de todo, sí. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es en parte malo, porque produce un cierto pesimismo, un cierto escepticismo, y en parte bueno, porque te planteas continuamente preguntas, incluso frente a uno mismo. Yo soy un escéptico que solo cree en una cosa. A saber. El escepticismo. Y tengo una creencia total. Muchas gracias y buenas noches. Y enhorabuena por ese éxito grande de Yo me bajo en la próxima. Gracias.